Hey, here we are with ES News. We have the young veteran, Javier Fortuna, here in Dominican Republic, La Romana. Okay, Fortuna, tenemos una preguntita para ti, ahí hermano. Fortuna, what's going on that Mikey Garcia, your second, you're basically number two to fight for that title. Why are you not fighting for that title? El título de Mikey Garcia, tú estás número dos en el mundo. Yo chequeé en el internet. ¿Por qué esa pelea no se ha concluido, Fortuna? Yo todo el tiempo he querido pelear con Garcia. Son ellos que siempre nunca aceptan la pelea. Desde que yo era 126 que lo desafié, que yo vivía, tenía el campamento con los hermanos Sarmiento y con la Maravilla. Ellos nunca quisieron pelear conmigo. Yo tenía el campamento en California. Y ahí nada, en 35, lo desafiamos muchísimas veces. Incluso ya a principios de año se estaba cumpliendo una pelea con él y él decidió pelear con Broner. Bueno, felicidades, le ganó a Broner. Siempre se trata de pelear conmigo algún día. All right. What he's saying is that since he was in 126 pounds, he asked for that fight with Mikey Garcia, and they were scared. You know, when he was training with Sarmiento, when he first started, you know, he was never able to get that fight. Now, he's willing, if they're willing, you know, he's willing to go ahead and take that fight. Now, una pregunta, Fortuna. Ya que nadie quiere pelear contigo, porque estoy viendo en realidad que Gervonta Davis, también estoy viendo que tú tenías una oportunidad para pelear con él. Ellos no querían pelear contigo, no sé qué fue lo que pasó tampoco ahí. Y ya que nadie quiere pelear contigo, ¿no te interesaría subir en peso a pelear con otra persona? Bueno, hay muchísimas personas ya para subir. Un ejemplo, Broner, que está en 140. Broner, Focar, sí. Pero con Broner, donde sea, de la misma casa de él. No viene de perder de Chopori, de Maldana, la de García, los 35. Okay, pero con Broner, donde sea, de la casa de él. Okay, what I've just asked Fortuna is that since no one, you know, wants to fight him, not even Gervonta Davis, you know, it's been a lot of back and forth. Nothing has concluded with that. Mikey Garcia, he's not willing, you know, he's saying that he'll go up even to fight Broner, you know, which is something outrageous, but, you know, he just wants to fight. So, ¿y cómo te sientes ahora mismo, Fortuna? ¿Cómo te sientes? Porque veo que en realidad tú siempre te has mantenido activo y tiene ya un año básicamente que no quieren pelear contigo. Y bueno, yo me siento bien, gracias a Dios. Nunca he perdido la condición, o sea, no he perdido el ritmo de seguir mi entrenamiento firme y concentrado, esperando una pelea para que no me agarren por sorpresa. Tengo casi 21 años que no peleo en Estados Unidos porque he peleado aquí en República Dominicana, pero me mantengo todo el tiempo mi entrenamiento, mi físico, mi comida, todo ready, gracias a Dios, para no esperar una sorpresa y que me encuentren fuera de base. Por lo que es Broner, García, Chimbota David, Beltrán, cualquiera, yo peleo con cualquiera de ellos. En cualquier peso yo peleo, no importa, no soy número dos del mundo, no me quieren la oportunidad. García que suelta el título y me da la oportunidad a Beltrán y a mí. O Broner que hace una pelea, quien sea, a Vivar, quien sea, pero con cualquiera, siempre tengo en condiciones. Okay, what Fortuna is saying here is that he has a year that he hasn't been able to fight in the United States because everyone is basically dipping and dodging him. Okay, he's willing to fight with Gervonta Davis. He's willing to fight with Mikey Garcia, which he has a long time trying to fight with Mikey Garcia, and these guys just keep dodging him. He's even willing to go up 140 pounds to fight Broner in his backyard, even if he wants to. You know, me personally, myself, I think that this is outrageous, you know, and hopefully, you know, something will work out for him. But we're gonna leave it here, and this is ES News for you. Thank you.